Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Nos hemos reunido nuevamente en el Comité de Crisis de nuestra ciudad. Primero, reconocer la labor de todos los participantes del comité. Creo que es una de las pocas ciudades que ha sostenido esta actividad a lo largo de toda la pandemia, todo el 2020 y el 2021. Nos hemos encontrado acá prácticamente los días miércoles para debatir las medidas, para ver la situación epidemiológica de nuestra ciudad y cómo avanzar, ¿sí?, en intentar contener esta pandemia. Como ustedes sabrán y lo habrán visto en los flyers diarios, en la notificación diaria de casos de nuestra ciudad, no es ajena a la situación epidemiológica de la provincia y de la nación. Ha habido un aumento drástico de los casos a nivel nacional y provincial en los últimos 5 días y nuestra ciudad ve un aumento de los casos sostenido en las últimas 2 semanas, donde pasamos de un promedio de 40 casos semanales a un promedio de 80 casos semanales. Y esta semana parece estar en consonancia a las 2 semanas anteriores. Por tal motivo, nos hemos reunido para analizar las medidas que ha dispuesto la Nación y la provincia y cómo llevarlas e implementarlas en nuestra ciudad. Nos acompañan distintos representantes del comité a quienes les doy la palabra. Bueno, buen día a todos. Estamos bastante preocupados con la situación actual, no solo de la provincia, también de nuestra ciudad. Han aumentado, como dijo el doctor Casiani, los casos. Tenemos que reforzar todas las medidas individuales de cuidado, barbijo, lavado de manos, distanciamiento. Y además tenemos que tener en cuenta, es muy importante que la gente tenga en cuenta que este año están también todas las enfermedades estacionales que el año pasado no estuvieron. Y eso repercute directamente sobre el sistema de salud. Así que estamos en este comité, como dijo Pablo, trabajando para que todas las medidas que tomemos sean beneficiosas para la ciudad. Así que llamo a la conciencia de cada uno para que las reuniones sean, como dijo la provincia, menores de 10 personas y que todos aumentemos y seamos también cuidadores del prójimo y tengamos en cuenta todas las medidas de cuidados personales que ya todo el mundo las sabe. Bueno, buen día. Yo quería reafirmar lo mismo, las medidas de cuidado habituales, el uso de barbijo, no relajarnos con eso, no hacer reuniones masivas. En realidad, bueno, ahora se ha vuelto en cierta forma hacia atrás, no se podrán hacer reuniones de más de 10 personas, lo cual me parece muy lógico, porque los casos realmente están aumentando en forma alarmante, ¿no es cierto? Y, bueno, estoy repitiendo, como también va a haber otro tipo de enfermedades como gripe, bronquiolitis, neumonías, que el año pasado realmente a raíz del aislamiento bajaron muchísimo. Este año va a ser el doble de necesidades de camas en terapia, de camas de internación. Así que le rogamos a toda la población que sean muy estrictos las medidas de cuidado y que quien deba vacunarse tanto contra el coronavirus como contra la gripe y neumonía, lo hagan porque es una forma de frenar la necesidad de camas y demás. Muchas gracias. La Asociación Médica, la familia médica en general, estamos preocupados por esta nueva ola de contagios que va a ocurrir en nuestra ciudad, lo cual no está exenta por nuestro contacto estrecho con el AMBA y el movimiento que existe. Pero estamos preocupados no solamente por eso, sino por el recurso humano y el recurso material para poder asistir no solamente a la gente del COVID, sino de otras patologías que son habituales en nuestra ciudad. Y llamamos poderosamente la atención a la gente de que sea responsable en las situaciones que tenemos que vivir. O sea, que seamos responsables de que esta pandemia la podamos controlar entre todos. Uno solo no lo puede hacer. Entre todos vamos a poder establecer un equilibrio en esta pandemia tan dolorosa para todos. ¿Doctor Laporta, quiere decir algo? No, reafirmar todo lo que se ha dicho hasta este momento. Es muy importante el cuidado, el aislamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos, el alcohol, tratar de no hacer las reuniones como se dijo previamente, y bueno, todo esto para evitar internaciones, contagios, y lamentablemente de víctimas, que después lamentamos dentro del mismo ámbito familiar, como hemos venido observando en el último año, que después, lamentablemente, valga la redundancia, tenemos que
lamentar una víctima dentro de una familia, inclusive dentro de la misma familia, varias víctimas, cosa que como médico y como familiares nos genera mucha angustia y eso depende exclusivamente del cuidador. Bueno, yo más que nada quiero recalcar obviamente todos los cuidados que se ha tomado en cuanto a la parte comercial e industrial, y la idea es un poco invitar a que sigan insistiendo con los protocolos, a buscar que cuando ingresan a un comercio, que por favor obviamente lo hagan con barbijo, que el comerciante también controle eso, que es algo que lo viene haciendo, un poco a redoblar un poco la apuesta que se viene dando a lo largo de todo este año que hemos pasado en pandemia. Así que bueno, un poco la idea es seguir reforzando y seguir teniendo los cuidados que se han tenido para poder controlar esta pandemia que tiene este brote tan grande en este momento. ¿Padre? Sí, celebramos la Pascua en medio de esta pandemia. Algo que también es importante, que como ciudad lo podemos celebrar presencialmente después de un año y una Pascua que todos recordamos de haberla vivido en soledad. Esto nos invita a celebrar con esperanza, con alegría, pero con responsabilidad. Tratemos de poder celebrarla y que no tenga después consecuencias que nos hagan estar mal. Entonces, seamos responsables cuando nos reunimos después, respetar, que somos ciudadanos dentro de esta patria, con estas leyes, entonces vivir la Pascua con alegría, con esperanza, pero con respeto a lo que nos toca vivir como ciudadanos. Cristian. Bueno, yo más que nada pedirle a la sociedad que no se relaje, que estamos en una situación compleja, hay nuevas cepas, y que creo que es un poco la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos cuidarnos, y al cuidarnos nosotros estamos cuidando al resto. Mantengamos el distanciamiento, utilicemos el barbijo en todos los ámbitos y bueno, tratemos de combatir este flagelo. Bueno, buen día. Este otoño comenzó con muchos casos. Hay un crecimiento exponencial de enfermos COVID en nuestra ciudad. Entonces esto nos lleva como comité a la reflexión, a redoblar los esfuerzos en cuanto a control. Quiero agradecer a todos los representantes de las instituciones que componen este comité, comerciantes, pymes, el sistema educativo, religioso, el sistema político de la ciudad, el sistema de salud público, privado. Es decir, hay un conjunto de instituciones que queremos dirigirnos a la comunidad con un mensaje claro, contundente y categórico. El crecimiento de casos es real. Nuestra ciudad hoy ya se encuentra en una situación problemática, entonces va a depender este inicio de otoño, luego el invierno, en gran medida de qué es lo que somos capaces de hacer en este momento, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos al prójimo, y también queremos aprovechar este mensaje en las vísperas de las Pascuas, ¿no? Para poder, sobre la base del amor al prójimo, cuidarnos, y poder reforzar mucho todas las medidas de protocolo. Nos pasó en diciembre que hubo un gran relajamiento en nuestra sociedad, después fuimos capaces como sociedad de mejorar eso, y bueno, ahora nos toca nuevamente reforzar todos los cuidados para poder llevar adelante y transitar esta pandemia que es tan crítica de la mejor manera posible, con un sistema de salud que pueda dar respuesta. Si bien se han hecho grandes esfuerzos para mejorar el sistema, los recursos siempre son limitados y hoy dependemos en gran medida por esta segunda ola del comportamiento, la responsabilidad y el compromiso de toda la ciudadanía y del Estado a través de las diferentes instituciones. Así que dar un mensaje de celebración de estas Pascuas y de mucho cuidado a toda nuestra población.